Buenas noches, mis amigos, bienvenidos a nuestro segmento los martes de Pensando en Voz Alta con tu amigo Andrew Álvarez. Gracias por estar con nosotros conectados. La música que escuchan es una de mis nuevas composiciones para la banda erótica, eso se llama Singú. El Singú es un río en el área amazónica y eso, pues ya usted sabe, suena así medio exótico, medio raro, un jazz así fusionado. Claro que le falta las ocarinas, las flautas que yo también le pongo y la guitarra y los demás músicos que están conmigo en erótica, pero eso es más o menos, ¿no? Un boceto por ahí. Tengan un adelanto de lo nuevo que traemos, nuevo movimiento, nueva vibra en la música. Así que siempre pues utilizamos nuestro trabajo para musicalizar lo que hacemos en video. Recuerda que si usted usa música de otra gente, cuando esto sube a YouTube o inclusive en Facebook, una carilla. Así que la música nuestra es original y no hay problema, como dicen por ahí, con el individuo. Así que gracias una vez más por estar conmigo acá y compartir aquí los asuntos interesantes que quiero acá platicar con ustedes. Antes de entrar en materia y de todo lo que tengo aquí para gozarlo en los minutos que estaré con ustedes, les recuerdo que nuestra conferencia Espectros está en la plataforma. También tiene usted allí Matrix, también tiene usted, por ejemplo, Puerto Rico Top Secret, también cuenta con la conferencia Complot, también tiene Crónicas del Futuro, entre otras bien interesantes, cada una de ellas actualizada con la realidad actual, muchas de ellas la política internacional, de las conspiraciones y los asuntos interesantes que impactan, ¿no?, la vida, la política, la economía, la situación de lo que está pasando in situ en nuestro mundo. Otras, como por ejemplo, No Estamos Solos, y esta reciente, Espectros, pues nos llevan obviamente al paralelo, ¿no?, de la dimensión externa y de la dimensión interna, es decir, la frontera, la realidad. Bien interesante, Espectros está, me ha indicado la producción, hasta este viernes estará disponible para los amigos que quieran entrar en la plataforma andrewalvarez.movie.com. Recuerda que movie se escribe M-U-V-I de punto y latina, andrewalvarez.movie.com. Ahí está la conferencia. Cualquier situación que usted quiera más información puede comunicarse en horas laborables con el 787-579-8600. Nuestra producción, 787-579-8600. Dicho todo eso, vamos a algunas cosas que obviamente nos tienen que poner a pensar más allá de lo aparente. Ha explotado una vez más la situación del espionaje y la vigilancia electrónica en Europa, en este caso, pues los Estados Unidos, la Agencia Nacional de Seguridad y la FE,
La FE, ¿no? Eso no es otra cosa que el Servicio de Inteligencia de la Defensa de Dinamarca. Esto no es nuevo, pero nuevamente sale a flote, ¿no? Por una investigación que está corriendo, que inclusive algunos de los miembros de la OTAN están también tratando de clarificar hasta qué punto sus aliados estadounidenses pues espían a sus líderes. Recuerde que esto estalló para allá, para el 2013, cuando Edward Snowden se fugó de los Estados Unidos, dejó a la NSA, aunque él no pertenecía a la NSA, era un subcontratista. Dejó esto, se fue hasta China, de China brincó por ahí, siguió brincando de país, no, pero no a China, brincó obviamente por Asia, por algunos de los países de la región del Índico, hasta llegar a Moscú, donde le dieron, pues, ya usted sabe, le dieron protección política y hasta el día de hoy se supone que está allí. En un momento dado quiso ver si podía ser posible trasladarse a Bolivia, cosa que tampoco se dio, ¿verdad? Cuando Evo Morales iba a dar aquel famoso viaje que pararon el avión de Evo Morales allá en Austria y no se permitió pasar por arriba de la Unión Europea. Bueno, eso es una larga historia, pero de eso no voy a hablar hoy porque eso es, como dicen, harina de otro costal. Lo que sí es importante que sepamos es que definitivamente los aliados espían. No solamente Estados Unidos y la NSA desde la década de los años 60, porque esto no es nuevo, ha recurrido precisamente a la vigilancia de comunicaciones, no solo de sus enemigos, también de los países aliados, de los gobiernos que han apoyado a Estados Unidos, muchos de sus compañeros de la OTAN, como lo ha hecho en Asia, con países como Japón, por ejemplo, Corea del Sur, Australia y otros más. Se supone que los países del Five Eyes, ¿no?, del Cinco Ojos, que son los países que componen, ¿no?, toda la red que estaba conectada a través del programa Echelon, que era el programa anterior a lo que actualmente estaba funcionando por la NSA, colaboraban con este tipo de información. Five Eyes o Cinco Ojos, lo hemos explicado aquí en muchísimas ocasiones, son los países de habla inglesa, es decir, los países de lengua anglosajona, como lo es Gran Bretaña, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Canadá. Y Canadá, usted sabe que hay áreas que se habla, obviamente, como Quebec, se habla francés, pero son los países aliados que trabajan en este sistema de vigilancia, e incluso los Estados Unidos, dentro del sistema de vigilancia, tiene una programación o tiene un algoritmo para revisar, inclusive, a sus propios aliados. Pero esto no es nuevo. Recuerde usted que países como Israel espía a los Estados Unidos. Si usted quiere refrescar su memoria, yo le invito por este medio, porque hay un sinnúmero de publicaciones precisamente sobre arrestos de espías israelitas o israelíes dentro de Estados Unidos en diferentes momentos. No solamente ahora que se habla de los chinos, que no son aliados norteamericanos, pero de Israel, que se supone que es un aliado importantísimo, ¿no?, dentro del esquema del Oriente Medio y de toda esta situación que se está corriendo en estos momentos. Esto lo traigo meramente de forma somera por arriba, porque esto es un tema complicado y aquí hay que tocar una serie de puntos neurálgicos y profundizar, ¿no?, en todo lo que hay anteriormente, estos sistemas, como he dicho. Cuando se abre la investigación original y cuando habían ya notificaciones sobre vigilancia, surgen desde la década de los años 60, ¿ok? Así que tiene que ver usted que esto lleva muchísimo tiempo ocurriendo. En la época de Obama, recordamos cuando esto salió a la luz pública, que del 2012 al 2014 se estuvo, por ejemplo, interceptando los teléfonos de Angela Merkel, la primer ministro de Alemania. Se estaba haciendo lo mismo con el presidente francés, con el presidente de Italia y con otros más. Inclusive con Suecia se estaba verificando continuamente a través de la información esta de estos sistemas avanzados de cibernética que penetraban en las líneas telefónicas. Y lo que ahora surge no es únicamente que, por ejemplo, Cambridge Analytica en un momento dado, que también sirvió de enlace para este tipo de informaciones y que tocaba de forma más genérica a la población y a las personas en particular, sino que en este momento pues lo que se menciona obviamente es a Dinamarca y su sistema de inteligencia militar. Así que aquí hay mucho de qué cortar. Aquí no se llama engaño, todo el mundo se vigila, amigos y enemigos. Ese es el mundo obviamente actual, esa es la tecnología de avanzada de vigilancia. Así que a nosotros pues nos vigilarán siempre, pero lógicamente hay una gran diferencia entre vigilar a Vladimir Putin o tratar de espiarlo, o Angela Merkel, que es aliada de la OTAN. Usted y yo, ¿qué somos, hombre? No seamos boludos. Nosotros meramente somos un puntito, un granito de arena en ese desierto enorme, en esa playa. Así que para los servicios grandes, no para obviamente el gran mapa o tal vez las causas reales, ninguno de nosotros significa absolutamente nada. Ni como agentes de cambio, ni tampoco como algo que pueda ser peligro para la seguridad del Estado o para el manejo de información neurálgica de inteligencia. Aquí hay gente que obviamente está esquizofrénica y paranoica.
y creen que el gobierno los vigila como si fueran tan importantes o como si dijeran algo realmente pudiese cambiar, ¿no?, el orden mundial o las realidades del universo que conocemos. Así que gente que anda en ese viaje de Mavi, no le haga caso a esas tonterías que usted ve por ahí, muchísima gente que se cree perseguida porque alegado y supuestamente tiene un secreto que no sé dónde lo sacó ni quién se lo dio. Aquí este tipo de sistema se utiliza definitivamente para ese tipo de trabajo. Espionaje industrial, ¿eh?, espionaje de patentes, información militar, información política, y obviamente contraofensivas y contraespionaje. Esa es la realidad. Lo demás es paja mental, o tres que le gusta, qué sé yo, ponerse como si fueran importantes para alguien. La realidad es que ninguno de nosotros, a veces ocurren cosas un poco extrañas, pero uno no las puede justificar diciendo que uno está al nivel de Edward Snowden, porque yo no conozco a nadie, que esté en el nivel de Edward Snowden como enemigo del Estado, enemigo de Occidente, como lo cataloga, por ejemplo, el FBI, para hablar de algo. Sino que definitivamente todos los demás no son Julian Assange. Aquí muy poco. Yo no he visto ningún Julian Assange por ahí, ni a ninguno de estos influencers que supuestamente alegadamente dicen cosas o pueden influir de alguna forma o tienen canales de YouTube. ¿A quién le importa? Nadie, ¿no? Que habla de grandes secretos. Ninguno de lo que usted vea por YouTube. Y ninguno. Y me incluyo yo también. Ninguno realmente tiene información directa a primera mano de lo que puede estar ocurriendo, porque lo primero es que ya su cabeza no estaría sobre su cuerpo. Lo entendemos. Es básico. No hay que ser un genio, es simple. Con eso simplemente ya se descarta toda teoría relacionada con eso. Bueno, otro asunto importante, aparte de este proyecto Doomhammer, ¿no?, que es el programa, el que se menciona, que del 2012 al 2014 tuvo pillada Angela Merkel, y que yo recuerdo que en aquel momento, cuando estaba Barack Hussein Obama, empieza todo este problema y empezaron una serie de tiranteses entre los gobiernos franceses, porque inclusive frente a la Casa de Gobierno de Francia, la CIA, no la NSA, la CIA tenía una serie de sistemas para rastreo de todo lo que se hablaba adentro, de lo que se conversaba, de lo que se hacía. O sea, lamentablemente todo esto, y para que estemos un poquito más, con un poco de trasfondo histórico de este asunto, ha habido un sinnúmero, y busque la información, yo siempre invito a que usted verifique lo que yo diga de la A a la Z. Hay una serie también de denuncias que se dieron durante el pasado siglo, en la década de los 90 del pasado siglo, y a principios de este siglo, en las cortes internacionales como la Haya o como otros foros, inclusive foros como las Naciones Unidas, de los mismos aliados. Por ejemplo, Francia y Alemania quejándose de la intervención de sistemas de la NSA para interferir en las negociaciones, por ejemplo, de sus multinacionales o transnacionales en competencia con tratados económicos con países del tercer mundo, inclusive en África o en Latinoamérica. Y cómo esta información la pasaba la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a las industrias que estaban en competencia con las industrias europeas para conseguir contratos de alguna índole para explotar recursos naturales. Así que despertemos durmiente, el mundo no es lo que usted cree, nunca ha sido ni será lo que usted cree. ¿Ok? Yo no sé, usted no sabe, este es un mundo de mentiras, simple y llanamente es un mundo de mentiras, donde como he dicho tantas veces, nadie sabe para quién realmente trabaja. Aquí nos manipulan, nos utilizan terceros y ni cuenta nos damos. Dicho todo eso, también hay que señalar que aunque ya está, ¿no?, el cese al fuego entre Hamas, momentáneo, porque esto puede romperse en cualquier momento, Hamas allá en la Franja de Gaza dice que tiene su industria de misiles trabajando día y noche y que se está preparando para una posible ofensiva contra Israel en algún momento cuando ellos crean que sea conveniente, y que a supuesto y alegadamente está la información de inteligencia que también surge todo esto en Beirut. Hezbollah está coordinando con Hamas en caso de que nuevamente llegue a ocurrir un intercambio masivo de misiles, artillería y bombardeo con las fuerzas israelitas, comenzar una ofensiva desde la frontera con Israel. Y esto pues definitivamente nos llevaría, ¿no?, a un conflicto mucho más grande y mucho más grave. Pero bueno, veamos a ver si esas cosas realmente se conjuran y si eso que se filtra a nivel de los bloques de inteligencia realmente se materializa. Ahora, la realidad de todo esto es que la policía israelita sigue arrestando cientos y cientos de palestinos allá en Cisjordania, en Jerusalén, y los arrestos siguen. O sea, esto no ha cesado, las protestas continúan, aunque acá los medios occidentales no estén publicando nada. Yo le invito, una vez más, como siempre, busque y verifique fuentes de información y se da cuenta qué es lo que está pasando en el mundo, que el insularismo mediático de Puerto Rico, ¿no?, aquí la conciencia chiquita de las noticias, del periodismo, jamás cubren. Acá estamos ahora mismo precisamente comenzando hoy la temporada de huracanes, hoy primero de junio, y en eso estamos todos concentrados. Todavía no aparece por ahí ni una platanera ni nada que se parezca en ningún lado, pero ya estamos muy preocupados. Bueno, y es inteligente no estar preocupado, lo que es inteligente es estar preparado.
preocupado. Usted puede estar todo lo que usted quiera y muerto del miedo y temblando y no de frío. Pero la realidad es que lo importante aquí es que usted esté preparado, que tenga los planes de contingencia, donde tantísimas veces hemos indicado que es importante que toda la familia esté en eso. Hemos explicado esto hasta la saciedad, por años, por décadas. Y nuevamente, pues volvemos nuevamente a recalcar que, obviamente, hay que estar preparado para lo que pueda acontecer. Temporada de huracanes, caídas económicas, terremotos, una guerra, lo que sea. Usted nunca sabe lo imponderable, como menciono yo aquí recurrentemente. Pero bueno, dicho eso, por arribita, importante también señalar que ya tenemos el primer huracán de la temporada. Luma, como dicen, que viene con vientos, obviamente, de arrestos, sabotaje, de protestas, de todo. Esos son los vientos que vienen huracanados de Luma. ¿Qué va a pasar con Luma? Bueno, vamos a ver. Ya esa gente está ahí. Vamos a ver qué ocurre ahora. Si obviamente vamos a hacer la cosa más difícil para tener un peor servicio eléctrico o si vamos a ver si esa gente realmente tiene la capacidad tecnológica para poder resolver la situación, obviamente, eléctrica en Puerto Rico, que está manga por hombro, porque la Autoridad de Energía Eléctrica no solo estaba quebrada, estaba destrozada, devastada. No sirve lo que hay, no sirve lo que teníamos, pero aquí hay que buscar obviamente quién resuelva esta situación y la autoridad no tenía ni el dinero, ni los recursos, ni nadie lo tiene. Ni la unión, ni el gobierno, ni el que protesta, ni el que lambe ojo. Nadie aquí. Aquí tenemos definitivamente que ver qué se hace y no vaya a pedir usted porque hay que ser realista. Aquí es donde la gente tiene que caer en tiempo y olvidarse de las filosofías estas de paja, de nubes y de ángeles por ahí rodando. Hombre, la realidad es que nadie va a venir a regalarle servicios a Puerto Rico ni nadie va a venir aquí a hacer negocio para perder. Eso es elemental dentro del capitalismo y del sistema económico mundial. Porque los sistemas comunistas aquí no mandan nada a ningún sitio. Pregúntele a China qué es lo que hace en su economía vis-a-vis lo que hace en su política interior. Su política interior es para mantener al pueblo controlado, de todas formas y todas maneras, pero su economía obviamente es abierta a un capital de Estado donde está relacionado con toda la globalización y con todo lo que promueve el capitalismo internacional. En la realidad no hay quien lo despinte. Pero acá nosotros tenemos que darnos cuenta que el que venga aquí viene a hacer dinero, el que viene aquí no viene a sacrificarse por el pueblo de Puerto Rico. ¿Qué cuando usted pensó eso? Hombre, ¿usted está despierto o anda en Bobolandia y en la Sangana? No, esa gente viene a hacer negocio en Puerto Rico. Y nosotros somos los paganos, como tantísimas veces menciono aquí, los que pagamos. Y el gobierno de Puerto Rico, como siempre, muy flaco servicio. Y la Autoridad de Energía Eléctrica, pues, fue lamentablemente no únicamente un monopolio que quebró, sino también el mayor contaminante del cielo, aire y tierra en Puerto Rico. La mayor contaminación de Puerto Rico, y lo sabe la EPA, lo sabe la Junta de Control Ambiental, lo sabe Recursos Naturales, lo sabe todo el mundo, el Departamento de Salud, y siga mencionando por ahí para abajo. Era obviamente la Autoridad de Energía Eléctrica con qué, pues azufre en el aire, plomo en el aire, mercurio, de todo tiraba por ahí. Así que ahí tenemos ese veneno que nos metían a nosotros los ciudadanos y que lamentablemente pues todos estos que protestan ahora no decían ni esta boca es mía cuando esas cosas sucedían y estaban conscientes porque lo sabían, lo sabían. Por ejemplo, la cuestión esta de Dunhammer. No, el proyecto este de Dunhammer de espiar a los aliados de la OTAN y de la Unión Europea. Joe Biden lo sabía, el actual presidente de Estados Unidos, porque yo digo que lo sabía, porque era el vicepresidente de Obama, elemental, básico. Claro que sabía todo lo que estaba pasando y cómo estaban espiando a los que ahora son sus homólogos, a los que ahora son los aliados que tienen que trabajar, obviamente, y que se supone que ahora en Ginebra, el 16 de junio, se reúna con ellos, además de Vladimir Putin, que no es necesariamente su amigo. Dicho todo eso, hay otro punto que es importante en el tiempito que tengo con usted. Bueno, tengo muchos temas siempre y bueno, pues no quiero ser tan superficial de dar las cosas por arribita, decir que sé yo un encabezado como hace gente por ahí, pues, y que no conocen sobre el asunto y no lo desarrollan. Yo, en el tiempito que trato de estar aquí, le doy las claves que puedo y que usted verifique información, que sea un cibernauta y explore ese universo de información que flota en todas partes. Ahora, páselo por el sedazo, pase por el filtro y no se crea todo. Importante aquí, obviamente, es que continúa la situación del COVID-19, la pandemia. No voy a hablar per se de eso en estos momentos, simple y llanamente. Como uno se pregunta cómo ha pasado esto, una teoría de conspiración, obviamente, a una investigación internacional. Y a una investigación que se está utilizando como fundamento
la información de inteligencia. Me explico, los sistemas de inteligencia, los programas de inteligencia, obviamente espionaje electrónico, los servicios obviamente de espionaje occidentales, inclusive los orientales, y hablar de Japón, Corea del Sur y otros más que han estado correlacionados con los servicios occidentales para tratar de buscar información que pueda determinar que en Wuhan tal vez hubo un accidente, hubo un mal manejo de la situación, o inclusive la más de todas las extremas de todas estas teorías, que todavía no tiene fundamento científico, que lo hayan fabricado allí. Recuerde que este laboratorio de Wuhan, este centro de biología allá en Wuhan, fue fundado en la década de los años 50, ¿ok? Esto es importante, esto lleva muchísimos años. Y desde antes de eso, desde la época probablemente de la Revolución, cuando se fundó la República Popular de China, es que viene todo esto moviéndose hasta la actualidad. Y que hay informaciones que desde 1956, que es cuando se fundan estos laboratorios, no el edificio moderno, sino obviamente la institución como tal, se ha estado trabajando siempre con patógenos. En el mundo hay solamente 50 laboratorios que tienen nivel 4. ¿Nivel 4 qué son? Bueno, patógenos, que incluye bacterias, virus o los que fuesen, que no tienen ni cura, ni tratamiento, ni vacuna. Pues el coronavirus 19 ahora tiene vacuna. La cura, veremos a ver si aparece. Tratamiento, pues hay muchos por ahí que se dicen, desde alternativos a los que alegadamente han aprobado, por ejemplo, el Food Drug Administration en Estados Unidos o en Europa. Veamos a ver qué realmente hay de esto. Así que nivel 4 no es, pero es obviamente peligroso. En aquel momento, cuando esto surge, ya se sabía que en el 2015 había en Wuhan un grupo de investigadores interdisciplinarios y multiinternacionales de diferentes países que estaban trabajando en el desarrollo de virus quimera. ¿Y qué es un virus quimera? Bueno, una quimera se le llama no solamente a esa figura de la mitología griega que usted ve, por ejemplo, el centauro, por darle un ejemplo, ¿no? Cualquiera de estas criaturas que eran parte humano o parte, o los dioses, inclusive los dioses egipcios, como Horus con cabeza de halcón, cuerpo humano, etcétera. Las quimeras, por ejemplo, en genética, con este tipo de ingeniería molecular, son experimentos donde se utiliza modificación genética, que puede ser desde printing genético, ¿no? Imprimir genes, modificar, cambiarlos y crear nuevos organismos utilizando información de otros organismos o inclusive genética artificial, es decir, ADN artificial. Esto es bien complicado, es lo último en la avenida, es lo que se está trabajando. Esto no estamos hablando ahora de la idea de la clonación que ya se ha hecho, sino estamos fabricando obviamente nuevos componentes y modificando patógenos en el caso del coronavirus 19. En el 2015, pues este grupo internacional, lógicamente, estaba trabajando con quimeras, virus quimeras, que incluían obviamente coronavirus, creando virus en laboratorio, que no es nuevo. Sepa usted que en Estados Unidos como en Europa se hacen experimentos con virus, con patógenos, se modifican para ver cómo se puede desarrollar o adelantar un próximo paso de mutación de estos virus o estos patógenos en el medio ambiente. Me explico lo más fácil posible. Tratan de adelantarse en el tiempo y en el espacio. Antes de que el virus lo haga naturalmente, pues ellos tienen varias posibilidades de esa mutación y las van que reproduciendo o creando en laboratorio para ver si es posible tener un tratamiento o tener un método para poderlo que identificar una vez esa mutación ocurre en cualquier parte del mundo y si esta va a ser letal con los seres humanos o no. Todo eso es sumamente complicado, pero es lo que se está investigando actualmente. Si en Wuhan obviamente hubo este problema, ya que los servicios de inteligencia occidentales han identificado no a dos empleados, a tres empleados enfermos con los síntomas de coronavirus 19 en noviembre, no en diciembre del 2019, un mes antes. Recuerde que esto explotó precisamente casi en las puertas de este laboratorio, allá en el mercado aquel de alimentos, de aves, peces, allá en Wuhan. Tal vez uno acá por lógica con esta cosa, pero la lógica no es lo mismo que la evidencia ni es lo mismo que los hechos. Así que hay que ver más allá de meramente lo que pudiese ser lógico o lo que a usted se le ocurre. Las cosas hay que probarlas si funcionan o no funcionan. Bueno, no hay tiempo para más. El jueves voy a continuar con esto. Vamos a traer más información interesante, relevante a todos estos asuntos que yo creo que debemos discutir todos nosotros y que nos pone aquí en estos momentos a ver qué es lo que ocurre. Por el momento, lo que se sabe es que ha aparecido ahora una nueva cepa en China, pero esta vez una variante de lo que se llama influenza aviar. Obviamente, patógeno, un virus, el H7N9, se había detectado, por ejemplo, en el 2013 en China y todavía está allí. Es endémico de China, pero ahora se detectó uno nuevo que sí afecta a las aves, que no es muy peligroso con las aves, que no es muy letal, pero no sabemos qué efecto va a tener los seres humanos. Me explico brevemente. El H1N3
es un nuevo virus, es otra variedad de virus que acaba de infectar por primera vez en la historia a un ser humano. ¿Dónde lo infectó? En Sichuan, en la ciudad china de Sichuan. Pues esa persona la han aislado, la están obviamente tratando. Eso fue para allá, para el 28 de abril de este año. No se había dado nunca un caso de ese brinco de esta enfermedad, de esta variante zoonótica hacia el ser humano. Ahora lo tenemos a cada rato, este tipo de brincos allá en Asia y en China, y un sinnúmero de eventos de esta naturaleza. Bueno, dicho eso, lo dejo con esto. Y luego ya el jueves vamos a hablar de las grandes mentiras que se están tirando en internet y que la gente, yo la veo, que siguen publicando y cortándose las venas. Como si fuera así, arrancándose la vena, como si fueran real. Hay un sinnúmero de cuentos que yo no sé por qué los medios o inclusive las personas involucradas no aclaran estos asuntos en Estados Unidos. Pero definitivamente veo gente y amigos míos aquí en la página que repiten como el papagayo, lo siento, mis hermanos, cosas que no son reales, como si fueran reales. Pero de eso voy a hablar el jueves aquí a calzón quitado y de otros asuntos de impacto internacional y también local. Vamos a ver qué pasa en Puerto Rico con toda esta situación de Luma y todo lo que está impactando nuestra realidad. Recuerda que mi plataforma para la conferencia Espectro, que va a estar hasta este viernes, nos dice la producción, es andrewalvarez.movie.com. Movie, M-U-V-I, latina, I de punto. andrewalvarez.movie.com va a estar hasta este viernes 5 o viernes, no, 4 creo que es este viernes. 4, 3, no sé, estamos hoy a 1, que es martes, 2, 3, 4, viernes 4. Por lo menos hasta el viernes 4 estará esa conferencia disponible y las demás que están en esa plataforma. Gracias, como siempre, a ustedes por el apoyo. Gracias a mi productora Denise Bay. Compartan este video con todo aquel que quiera ver algo distinto y diferente y que quiera pues tener otra información que no sea el reciclaje de todos los días y de lo mismo en Puerto Rico con este insularismo mediático que nos pone tonto y sin idea y que creemos que el mundo se acaba aquí. En Puerto Rico el mundo ni siquiera es plano, el mundo es insular. Nos quedamos aquí en la costa y se acabó. No hay más nada más allá, así que te hundes en el agua. Así que vamos a despertar durmiente. Hay mucho que hacer y siempre tenemos algo nuevo que aprender todos los días en este planeta escuela. Gracias a ustedes. El webmaster subirá esto a mis amigos, ustedes, mis amigos de YouTube también. Y ustedes, los amigos de Facebook, ya saben, conectados con nosotros. Vean nuestra conferencia y nuestras propuestas y ofertas cada vez que podemos compartir información y conocimiento con ustedes. Será hasta este jueves a las 7:30 en otro segmento Pensando en Voz Alta. Y acá mi productora Miss Bay me dice que les diga sayonara. Un poco la música que tenemos por ahí, sí. Adiós. Ahí está, un poco lo nuevo. Gracias. La conferencia va a estar todos estos días, hasta el viernes 4, me dice la pregunta, hasta el viernes 4 de junio, hasta este viernes. Pero va a estar disponible. 2021, no estamos en otro año, pero para que lo vean en algún momento. 2021. Así que está ahí. Ya cumplí con la producción, ya no me dan cocotazo. Gracias, sayonara. Ay, señor. Esto queda para la posteridad.